Quiero decirle algo, pero no le diga a nadie. Algo sobre el difunto. Algo que vi. ¿Qué viste? Cuando lo mataron. No lo entiendo. Él lo mató. Sally, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Él lo mató. Yo lo vi. Lo vi todo. ¿Quién es él? ¿Quién es? Dime quién lo mató. Señor Rashid, fue él quien disparó. Luego lo arrojaron al valle para que nadie sospechara. Tuve miedo. Ya vio lo que me hicieron. Pero no puedo ocultárselo más. No le diga a nadie que le dije. No puedo soportarlo más. Dios no acepta esta injusticia. ¿A dónde va? Señor, cálmese. Es escoria. Cálmese un poco. ¿Qué puede hacer ahora usted sola? Estos venidos no temen a Dios. Señora, cálmese. Lo mataré. Voy a beber su sangre. Beberé su sangre. Le digo, esta historia no es tan fácil. No podemos permitirnos. El señor Rashid mató a Shaban. Se emitiera una decisión para ejecutarlo. Quiero matarlo con mis propias manos. Usted no será capaz. Ellos le harán daño. Mataron a tu esposa y mataron a mi hijo. ¿Quieres que su muerte sea en vano? Definitivamente no estoy satisfecho con esto. El señor Rashid conoce a todos los funcionarios de la ciudad. Mientras más sufra, nadie la escuchará. Dirán que está loca. ¡Loca! Y no puedo decir que los vi. Honestamente, tengo miedo al señor Rashid. Escúcheme, señora. Le juro que su hijo nunca salió de mi mente. Ese día no puedo olvidarlo. Escuche lo que le voy a decir. Venguémonos de él. Y libremos a la finca del mal. Sí me entiende, ¿verdad? Haré todo lo que pueda para vengar a mi hijo. Escúcheme, le diré algo. Su hijo se vengará de él. No podemos hacer nada, pero definitivamente se vengará de él. Seguro, abriremos la tumba y llevará el cuerpo de su hijo a la ciudad. Y se lo mostraremos al juez. Sally, ¿de qué estás hablando? Eso está prohibido. ¿Qué importa eso? Ya Shaban está muerto y el asesino está suelto. ¿Cómo? ¿Cómo? Van a examinar el cuerpo. ¿Examinarlo? Se lo recuerdo, cuando uno de los policías murió. El Estado no sabía la verdad de inmediato. Cuando examinan el cuerpo, sabrán que fue asesinado y lo atraparán. ¿Y tú testificarás? No puedo. Imposible. Haga lo que le dije. Lo sabrán enseguida, porque aún hay balas en su cuerpo. Y balas de la pistola del señor Rashid. Sabrán inmediatamente que él es el asesino. Esa es la prueba y el testigo son las balas en su cuerpo. Muéstreselo al juez. Y ellos sabrán.
Estos hombres no temen a Dios. No se puede tratar con ellos. ¿Cómo puedo moverlo? ¿Y si vienen? No vendrán. Incluso si vienen, la sobornarán. Como me pasó a mí, y no puedo hacer nada. Es peor que el diablo. Él hace eso y ellos permanecen en silencio. Esta es la solución. Debe llevar el cuerpo de su hijo a la ciudad sin que nadie lo sepa. Si quiere vengar a su hijo, no hay otra solución. Karjik, quiero decirte algo. ¿Sabes? Shaban te amaba. Cada vez que te ponía peso en la espalda, se enfadaba. No quería cansarte. Sé que tú también le quieres, Karjik. Necesito hacerte una petición. Shaban quiere hacerte una petición. ¿Puedes? ¿Puedes acompañarme en el camino para que podamos ir a buscar los derechos de mi hijo? Bravo por ti, eres un héroe. ¿Qué es esto? ¿Está acabando? Cuando te despertaba y tú me contestabas y reías y me hablabas. Vamos, vamos a reclamar tus derechos, hijo. Haremos responsable a ese criminal. Debemos ir ahora. Iremos a la ciudad, hijo. Y no te dejaré dormir en la tumba antes de que el opresor rinda cuentas, el criminal que te mató. Me vengaré de él, entonces te dejaré dormir como antes, hijo mío. Perdona a tu madre. Perdóname. Haré todo lo posible para vengarte. Voy a vengar tu muerte, hijo mío. Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.